Aquí está parqueado el troque que les digo, mi gente. Se anda pagando. Se anda pagando y voy a ver qué problema. Es más raro porque es uno de los cascallas nuevos. Vamos a checar qué problema hay aquí. En este troque. ¡Paisa! ¡Se le anda pagando el troque a la verga! ¡Ey! Se pagó una vez llegando. ¿Cuántas veces se la pagó? Una vez, paisa. Desde que se fue de aquí se la pagó una vez nomás. Sí, pero como 5 veces se prendió la alarma esa de que le falta agua al radiador. Ok. Y que en 60 segundos se va a pagar el troque. Ok. Ahorita lo voy a checar, viejo, ¿no? Vamos a ver qué rollo. No, no, está bien, viejo, no se preocupe. No, ahorita lo meto al taller. Todo ya me dijo más o menos, oyeron qué es lo que tiene. Ahorita vamos a meterlo al taller y les voy a estar avisando qué es lo que le encontré. Es un cascadilla de los nuevos. Creo que tiene unas 12. Déjame ver cuántas millas tiene. ¿Cuántas millas tiene este troque, viejo? 400 y tantas mil millas, ok. No está no. Ok, amigos, aquí les explico en estos nuevos Cascadia. Este es un 2020. Regularmente se apagan y falla. Aquí en esta parte de atrás hay una computadora que se llama CPC. Trabaja junto con el cableado y va directamente a ese sensor. Puede que falle también este CPC y le pase lo mismo, pero es muy raro. Pero aquí les voy a explicar que es algo común que falla. Este cable que está aquí es el que falla. Muchas veces hay corrosión, está en mal estado o están los pins metidos o flojos y afecta, pero muchísimas veces puede ser este sensor también. Así que este sensor también está malo o el nivel del agua está bajo y por eso se te va a apagar el troque. Así que estas tres cosas fallan, yo estoy seguro que va a ser este sensor, lo más seguro que esta va a ser la falla. Pero como les expliqué, también puede ser el CPC o otras formas, pero lo seguro le voy a cambiar este sensor, que va a ser lo más seguro que va a ser el problema. Entonces vamos a cambiarlo. Del nivel del agua en un Cascadia de los nuevos, nuevo modelo. Lo que vamos a hacer, nomás se va a desconectar este conector. Se presiona este clip para allá, se presiona aquí y se jala. Y el sensor se le da vuelta así. Así y se jala hacia afuera. Y después se jala hacia afuera. No tiene por qué tirar agua. Ok. Ya tengo aquí el otro nuevo listo. Lo insertamos de la misma manera. Así. Se empuja. Y se le da vuelta. Y ahí está el sensor. Este es un Cascadia 2020 y este es el número de parte. Ya después se pone el conector, se conecta y presiona así para aquel lado. Y ahí está. Por favor, sígueme en YouTube. Para más videos te agradezco. Dios los bendiga y los cuide. Presiona el pistoncito que está arriba del corazoncito. Y sígueme. Ahí tengo canales de YouTube más o menos ahí. Que